Este es nuestro momento para tomar el poder y para ser factores de cambio. Este es el momento de las mujeres, es el momento de los migrantes, es el momento de realmente demostrar de lo que estamos hechos. Aquí van a poder encontrar información para ese futuro universitario. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Information about financial aid, credits, how to start maybe in a four-year university, community college, how to transfer with your credits. All that information is available this morning, así que de verdad tomen ventaja. Show up for your kids. Even if you don't know how the system works, this is a fantastic way to learn how the system works. It is a fantastic opportunity to talk to different institutions, to learn about the process of how to pursue a college education. I like seeing all the choices they had between public schools, private schools, some schools out of state, some schools that are here local. So knowing that resource, you know, and I know this is a place where students can connect with getting into college, but still there's a lot of answers that, the information that people need in terms of how to get there, how to navigate it, and importantly, how to pay for it. The different booths for like health and financial aid and things like that. I mean, I didn't have that experience when I was like pursuing my undergrad, so I thought that was really inspiring to see. Este año, el impacto no fue solamente la Feria de Educación, pero también fue una cuestión cultural, una cuestión donde se incluyó la música, se incluyó la fiesta, so se hizo un pedacito de México en Sacramento. Esto es una feria y como su nombre lo dice, pues tenemos que ser festivos hacia nuestras tradiciones, a nuestra cultura. Este año tuvimos la gran fortuna y el privilegio de contar con una gran artista como Camila Fernández para enmarcar esta gran celebración. Y aprovecho desde ahora para invitarlos. Todavía si esta feria fue maravillosa, la siguiente todavía va a ser mucho mejor, con más sorpresas, con más invitados, con más personas con ustedes, con más jóvenes mexicanas, mexicanos, hispanos, latinos que se suman a esta gran iniciativa para poder iniciar este primer paso hacia la educación, hacia la universidad. Nos vemos en 2025.